It's time for Hoochie Coochie Justina Kamfer, periodista, se define como una mujer impulsiva y contestataria porque es algo que no puede evitar. Usa Twitter, pero también afirma que se puede vivir sin él. A la hora del amor, prefiere a los hombres maduros porque son más viriles y caballeros. Segura de sí misma, opina que el sexo tántrico debería ser materia obligatoria en la escuela secundaria. Llega a mi casa una mujer con piel de porcelana, una minita muy particular. Llega muy muscari, Agustina, Agustina Camfer. Bienvenida, Agustina. Qué lindo, gracias por la invitación. Vení ya de acá veo, ya vi un cartel que me gustó. Esta es mi casa. Qué Avanti. linda es tu casa, ¿la decoraste vos? Sí, venía. esto es muy muscari. Sentate, podés ponerte bueno, cómoda gracias, por acá. Puedo dejar todo así nomás, ¿no? Sí. ¿No ¿Puedes sacar los zapatos. Puedes hacer lo que bueno, quieras. Bueno, dale. Vos sos media india, media china, ¿no? Sí, yo me sentaría en el piso en pose indio y comería con la mano. ¿Haces eso lo cotidiano Qué o no? Qué rico está, ya. Me, ya está preparado. ¿Esto? <laughs> ¿Sos muy india en lo cotidiano o no? Eh, tengo algunas costumbres que aprendí allá, algunas muy sanas. ¿Cuántas veces agradezco dejaste? la comida? Cada vez, le pongo las manos sobre el plato o en los laterales y cierro los ojos y agradezco. Por algo, pero le pongo la intención a la comida. Me encanta el picante, me vuelvo loca. Saludo en Namaste. Al, algunas... ¿Y desde siempre te gustó la cultura milenaria o hubo un momento que te agarró? Es... No sé si es, es, es tanto eh, acerca de la cultura milenaria en general, sino un poco... Eh, el tema de, de lo que está más allá de lo que vemos me interesó mucho siempre. De mm. chica a los nueve años con una platita que tenía me fui a comprar, me acuerdo, un libro de Víctor Sueiro, porque viste que la había muerto eh, sí, había de, la de la muerte. Sí. <laughs> y, y me parecía genial. Y me acuerdo que caía a la casa, estábamos en Mar del Plata, en casa de mi tío que vive allá. Y cuando me vio el libro de Víctor Sueiro me dijo, estás loca, vamos ya a cambiarlo, no leas esto, era muy chiquita. Me dijo, yo te voy a comprar un, te voy a ayudar a orientarte. Así hablas con tus ángeles. Entonces me compré un libro que era Descubre tus ángeles y tal. Y mis amigos medio que me hacían bullying porque veían esa porquería de holística que me decían, estás loca. Mm. Pero siempre me pareció que había un, un contacto de uno con algo que, que, que no se puede ni ver ni tocar. Y ya sí, hace muchos años que me metí a meditar y me fui a Indy, volví y me volví a ir. Y así, y, y a veces hago unos talleres de meditación en casa, con amigos, poquitos, en el living. En A veces qué momento hace frío, meditando todos. ¿En qué momento de la vida te agarra este muy muscarí? En uno genial. Me ¿Está encanta. Está bueno este momento. Sí, de todos modos creo que todos los momentos son buenos en la vida, si bien hay. Aún cuando que disfruten... está difícil esos pueden llegar a ser los mejores momentos de a la ver, vida. A ver, para eso me interesa, ¿cómo es? Sí, porque uno tiene que aprender a capitalizar. Lo que pasa es que, por lo general, en los momentos difíciles, lo único que queremos es atravesarlos y salir. Salir de la angustia, claro. Y no entender qué nos está pasando y ser verdaderamente observadores. Para, esto que estás diciendo está re bueno, pero cuando te pasa vos, cuando estás en un momento que decís, esto que me está pasando sí. es un bajón porque estoy en esto. Sí, y estoy triste y me deprimo no podés pensar y me en angustia. En ¿Y esa es la que te salva, digamos? Si no, no sé dónde estaría. <laughs> si no, dura más. Pero de verdad creo que en todo hay algo que aprender. Lo que pasa es que cuando estamos tristes, eh, no lo vemos. Si viene alguien que no sabe quién sos, ¿cómo le explicamos quién sos? Eh, hubo un, un taller que tomé que se llama ¿Quién está dentro? Entonces nos poníamos eh, fren, mirándonos a los ojos, sentados como indios, dos enfrentados, y uno le pregunta al otro. ¿Quién está adentro? Que es como preguntar quién sos en realidad. Y empezás a sacar, a sacar, a sacar, a sacar y capas y capas de personalidad y te encontrás así como, wow, con una incógnita gigante. Y mmm, yo siempre digo que soy una persona que vino a este mundo a descubrirse, mm. eh, pero creo que todos somos eso. Después cada uno le puede agregar lo que más le hagas, lo que más lo identifique. Pero no lo tengo mucho más claro que eso. Me muero que me encanta todo lo que decís y no, <laughs> puedo, bueno. dejar, no puedo dejar de pensar que Rial vuelve de intruso y o le habla de todo esto <laughs> en tu casa no eh, no no pero un poco sí te digo que al principio me miraba como bueno claro sí sí seguro eh seguro pero um, y después lo, le fuiste entrando de a poco él quiso entrar como en todas las relaciones yo no ¿viste? lo empujé no pero uno puede ser como un faro y el otro no interesarse pero yo Confía en esto, en ser como, bueno, es acá, es acá, Eso es acá. Me gustó. es Uno puede ser como un faro. Sí. Y él vino cuando quiso. Agustina, vos sabés que muy muscari es un poco el viaje, la aventura de cruzar un poco lo diferente. Uh -huh. Nosotros somos diferentes, pero te traje una persona que no soy yo para el viaje, que es otra mujer. Bueno, igual podemos viajar los tres. Dale. Me encanta. Vino otra invitada muy muscari. Adabel Guerrero, bailarina. Su perfil de Twitter dice: El que todos los días piensa, no piensa todos los días lo mismo, y está dedicado a sus 673.000 seguidores. Dueña de un cuerpo escultural, anhela conducir un programa de TV donde pueda dejar un mensaje que le sirva a la gente. Confiesa que nadie sabe cómo es realmente y que su mayor sueño es convertirse en madre. Llega esta noche una mujer impactante, de armas tomar, una luchadora de la vida. Se suma a la charla en Muy Muscari Adabel, Dabel, Guerrero. Avante, Adabel. Permiso, bienvenida a Muy Muscari. Hola, Agustín. Hola, Adabel, ¿qué haces? Un gusto. Bienvenido. Me encanta tu casa. ¿Ya se conocían? Amén. No, un gusto. No. Es la primera vez que nos vemos. Pero en esta casa nos podemos quedar horas y nos terminamos. Me reconociendo. Te Mira, <laughs> lo poquito que estuve escuchando por ahí de que estaban hablando me encantó. ¿eh? Así que creo que podemos hacer un trío increíble para ¿Viste hablar ahora. No somos tan distintas al final. Es verdad. Y eso es que es el principio. Mira, ya somos, ya somos parecidas, ya terminamos el programa. ¿Qué quieren tomar? ¿Tengo limonada o gaseosa light? Yo limonada. ¿Y vos? Eh, un poco de limonada también, bueno, también, también. Estaba pensando recién, porque hablé un poco con Agustina antes de que llegues, y me gustaría saber quién es Adabel. ¿Quién sos, Ada. Yo te iba a contestar, no sé. No, no sé quién soy. Es como que, ¿quién soy? y Yo creo que no lo sé todavía. ¿No lo sabés? No, no sé qué somos, la raza humana, no sé... ¿Qué es la existencia? Me lo pregunto todos los días. Eh, no sé, yo bailo, podrías responder. Bueno, tiene un accidente, Dios no lo permita, y le tienen que cortar una gamba. Entonces... ¡Ay, Dios mío! Dios no lo permita. Ejemplo? Pero quiero decir, no, ¿no sos más bailarina? Entonces que no sos nadie. Uh -huh. A partir de ahí, seguramente sos alguien aunque no puedas bailar nunca más. ¿no? Sí, Claramente, pero igual creo que va como hasta más allá de a lo que te puedes llegar a dedicar en tu vida, porque de pronto... Yo puedo hacer otras cosas, digamos, enseñar danzas, aunque tengo un accidente. Bueno, digo, no dejarías de ser bailarina en esencia porque lo fuiste, quizás. Pero es como que, ¿qué somos los seres humanos? Ya es una respuesta una pregunta que no tiene respuesta. Bueno, en principio, somos? la gente sabe un montón de cosas de ustedes a través de los medios, y me preguntaba... Bueno, quiero que sepa la gente que a través de los medios conoce muy poco de lo que podemos llegar a ser mm. verdaderamente. Sí, pero de alguna manera la gente se hace un imaginario. ¿Cómo se llevan ustedes con esa exposición? ¿Qué es lo que se construye, digo... Las dos, por diferentes razones y a lo largo de, del tiempo, eh, fueron siendo alguien para el espectador. El espectador sabe quiénes son uh -huh. y tiene una idea de ustedes. ¿Cómo se llevan con esa idea que el espectador tiene de ustedes? Es que, salvo creo que en las excepciones en las que las personas ya nacen frente a una cámara por una cuestión familiar y tal, hay como un desdoblamiento cuando empezás a tener cierta notoriedad pública. Indudablemente afecta a tu vida y, cómo además, te siendo, claro, una, siendo una persona pública, este, un poco contestando a tu pregunta, ¿no? Pienso que primero uno se forma cierto personaje que es el que muestra en la cámara, porque no puede estar mostrando todo y a la vez te resguarda a vos mismo hacer como un personaje, bueno, soy esto, no sé, la bomba sexy, la bailarina hueca, todo lo que vos quieras mostrar, como para también que sea divertido, porque este personaje encima lo tenés que... Yo un poco hablando desde el showmatch que he estado, tiene que ser un personaje, qué sé, picante, divertido, ingenioso, que, o sea, tiene que pensar en tantas cosas que tiene que tener el personaje que, bueno, decís más o menos, bueno, voy por acá. ¿viste? Las dos estuvieron en el bailando, les angustió en algún momento estar ahí. A mí sí. Sí. Y mira que me encanta estar, pero me estresa por todo esto, porque además de bailar, tenés que mostrar, no sé, eh, ser divertida, fresca. Yo no fui ni nada ni de asco. eso. Vos hiciste la tuya intentar. y mucho no te importaba lo que pase, ¿no? No tenía tanto recurso como tiene ella. Además me, me, me lastimé, tuve un, me, Salí enyesada del bailando. Claro. Muy, muy poquito tiempo estuve. Eh, pero de todas formas también me significaba una, una situación muy particular era bueno este, en este programa se juega así cuánto yo puedo jugar cuánto de mí es juego y cuánto de mí es esencia y yo creo que me sé no. por ahí bueno <laughs> <Era> como, bueno, <laughs> bueno no si debes creer en la sí, causalidad sí, yo creo que si tuviste totalmente. un accidente quizás fue por algo quizás vos dijiste no es para mí hasta que llegué, claro. como yo no puedo dejar sí. Yo creo mucho en eso, ¿eh? En los Yo accidentes también. es por algo. Sí. Uno atrae Yo no a las personas como que necesita. No lo quería decir como lo estás diciendo vos. Clara. Porque de alguna manera, de alguna manera parece que, bueno, la echaron y no quiere asumir que está fatal y se hace la que <laughs> la eliminaron. Quise decir, se hace la que por todo pasa por algo. Pero de verdad, mi madrina, que hablamos mucho de este tipo de cuestiones, cuando nos acordábamos, sí, ¿te acordás que salí con la pata rota? Por suerte. Claro. Y nos reímos de ese, por suerte. Mucho gusto, estuvo buenísimo vivirlo. Uh -huh. Lo tuyo es hasta acá. Chicas, son un oasis de palabras, pero ahora vamos a poner un poco de música si Dale. podemos comer, porque me no encantó. es decoración, ¿eh? No, me no ya sabemos. Es para comer de verdad. Tengo rocola. Me encanta. Ah, qué ver cómo Así que aprieto el botón, a anda a la música y nosotros comemos y Dale. chupamos. Las dos le dan mucha bola al tema de las redes sociales. que es un entretenimiento? ¿Es una catarsis? ¿Ponen cosas que sienten de verdad? Nah. ¿Es solo comunicación? No. Nah. ¿Para tengo, vos no? Tengo mucho cuidado con lo que pongo, sinceramente. Trato de poner fotos así como superficiales, nada, tampoco muy... Todo critica. Ay, oh, si pones no. algo, le, pues, está mal, si estás gorda, está, porque estás gorda, si estás flaca, sí. porque estás flaca, si sí. sí, opinaste, porque opinaste, si no opinaste, porque no opinaste es como que las redes <laughs> sociales es una cosa que me harta es un mal necesario pero es algo que aprendiste al principio lo usabas de otra manera y dijiste Se va, no, pará. vas aprendiendo lo manejas sí. hasta ahí hasta ahí tienes que tener cuidado tanto de no opinar de nada de no mostrar mucho en mi vida tampoco viste es como mm. que no sé vos si yo Twitter no sois de como, no opinar de nada no, tú, no yo opino bastante sí. lo que pasa es que no creo tanto en esa inmediatez justamente de de la red social que tiene una demanda que no propicia mucho el pensamiento de una idea claro. y, y, y propicia mucho la mala interpretación, ¿no? Cual? Y, y, y no te ven la cara, el gesto, uh -huh. es, es muy complejo. Eh, confirmo en este momento que se puede vivir sin Twitter, <laughs> aunque la gente, mucha gente crea que no. Eh, y, y Sí, por ahí, bueno, como decía Abel recién, ¿no? Tampoco puedes vivir en un ostracismo si tu intención es comunicar. Uh -huh. Es como que no van de la mano. Entonces, eh, ahí ando, ¿viste? Publica. Me cuesta a veces formar parte, pero igual lo disfruto. Si ni Dios le pudo agradar a todos, imagínate no, <laughs> que somos un átomo de carbono. Tampoco vivo para agradarle al mundo. Me preguntaba si en algún momento en el trabajo o en el mundo social en el que se mueven tuvieron que correr eh, la situación del acoso en el trabajo. ¿Le sucedió alguna vez? ¿Se sintieron conflictuadas por ser estas miras que están buenas, las que los tipos reparan o no? A mí, yo, a ver, no sé si llamarlo acoso, pero viste que siempre está el coqueteo, te tiran... Yo siempre estuve, hace siete años que estoy con Martín, si bien tuvimos sí. un impasse ahora, pero hace siete años y medio que estoy con Martín. Una vida. Me me cinco vidas, creo que son <laughs> Me acompaña a todos lados, se hace amigo, viste como es el súper social, se hace amigo de todos. Entonces no hay chance, porque ya se hizo amigo antes de que me puedan tirar onda. O sea, <laughs> antes de que vos empezarás a trabajar. Claro, no hay chance, no hay chance, nunca hay chance. Así que eso también. A mí me genera una tranquilidad para trabajar porque no recibo acosos de porque ninguna parte. Bueno, pero porque tenés a tu novio cerca, digamos. Si no lo no tuviera, no sé qué hubiese pasado. Claro. Te digo, la verdad, no sé. No sé. ¿Y en tu caso, Agustina? En su momento sé mucho mi. mi si se puede llamar sensualidad o, o como mi condición de mujer joven. Que a algunos les puede parecer bonita, y sí, muchas veces no voy a negar que me apoyé de eso. Aporta un montón. Para obtener, digamos, no para obtener algo en sí, sino como forma de, de seducción en general. Pero de todas formas me gustaba, me hacía sentir más segura. Eh, tal vez porque todavía no estaba tan segura de mis otros recursos. Después, cuando los fui conociendo, de eso cambió. ¿Cómo se llevan con el amor? <laughs> te ¿Cómo, no, oiga, la eh, Cómo es que de golpe te enamoras de alguien y, digo qué les pasa con el amor a ustedes como a minas. Pues yo con Martín cuando recién salíamos el primer año yo me había enamorado tanto y sentía tanto amor que yo lloraba porque decía si te llegas a morir por Dios espérame que me voy con vos y si me llega a pasar a mí te espero para que te vayas conmigo o sea era un amor tan grande que empecé a temerle. Bueno, vos venís de una, de una vida particular. Por eso quizás... Que de alguna no. manera la ausencia fue medio sí, un y, valor, ¿no? Y Ahí. como que me da miedo ese amor que te ata tanto a otra persona. Por eso mm. todavía no soy mamá. Y ya tengo casi cuarta. <laughs> ¿Quieres <laughs> bueno, ser estoy, mamá? Estoy buscando, sí, ya estoy yendo al médico, haciéndome estudios, todo, ya hace como un año en realidad. Pero me costó muchísimo la idea de imaginarme siendo mamá porque olvídate, es un vínculo sumamente profundo digo ay, no sé si voy a soportarlo ¿viste? a vos cómo te va con el amor es el motor de mi vida y le tengo un respeto eh, enorme después está qué Pero hace no uno pasa siempre. con el amor pasa a veces no el amor, pasa ¿viste? a veces y también eh, pasa en distintas capas distintas profundidades ¿no qué tiene que tener un tipo para que eh, te enamore a vos tiene que ser buena persona ante todo no la buena madera mm. después vemos todo lo demás eh, y yo creo como en la atracción hormonal, porque si tuviera que decirte un patrón común más allá de no eso, hay. no, no sé, es ver Fueron a alguien. Fueron muy diferentes los hombres sentir, de tu vida. Sí. Eh, y es como sentir una cosa también inexplicable, obviamente. Me tengo que matar de risa, la intimidad tiene que estar buenísima. Eh, no me importa tanto tener cosas en común, porque me súper seduce de no tener nada en común y aprender del mundo del otro y que me comparta. Hace unos y... años atrás, porque hace mucho que está Intrusos, si sí. vos veías Intrusos, ¿te hubieras imaginado en pareja con Jorge Real? Pero, pero ni en pedo, pero mm. ni, en, te lo, pero te confirmaba. De hecho, eh, cuando yo lo conocí en un evento, en el lanzamiento de, de un local de la marca de ropa de Jorge. Sí. Y um, me habían invitado como dos semanas antes, y yo, sin ver la, la fecha en el flyer, dije que no podía. ¿Y no, no, sí, cuando contestas no, no puedo? No, sí. no puedo. Ni vi esa misma noche que yo cenaba con una amiga que iba al evento y me dijo: Dale, pasamos. Y nos vamos y, a cenar. Y después nos vamos a cenar. Y ahí nos conocimos y morimos de amor. Mundo infidelidad, mundo fidelidad. ¿Cómo se llevan con eso? Leí en algunos lugares, pues yo las investigo uh -huh. antes de venir, estaba ahí en mi compu. Leí en algunos lugares que vos. Declaraste que tenías fantasías, que te gustaría probar el mundo del swinger, el trío. No, estás muy equivocado. Claro. Te tergiversaron la Te sacaron la red. de contexto. Te sacaron de contexto. Totalmente, porque si algo que no haría nunca es swinger o trío. ¿En serio? Lo que yo dije es que me gustaría probar algún día, si sí. me peleo con Martín, sí. con una mujer. Ah, ok. Pero no tiene que ver con trío ni con Singer, porque Martín, ante de esta declaración automáticamente. <laughs> dijo, eh, Adabel, ¿te parece que hablemos un rato? No, te dijo. No, me dijo, bueno, dale, vámonos. Tengo digo, una amiga. y no te prendas, ¿no? Era para vos. Era a, todo, para, a, a, todo para mí. a todos los tipos le da morbo su mujer con otra mujer. Es una locura sí, eso. Sí, ¿no? por lo general. No, a, to sí. No. ¿No? No, a todos. Sí, pero por lo general. No. Sí, es verdad que por lo general. Sí. Eh, pero a mí, a mí han llegado a decirme eh, de antemano, a título de quién sabe qué, eh, mirá que yo, porque son cosas que tal vez uno con el tiempo empieza a hablar con la pareja, aunque sea como en joda de. no sé, como tal. Fantasía. Aunque sepas que nunca lo vas a concretar. Y, y, y en ese contexto, una vez una pareja me dijo, eh, mirá que yo, un trío ni en pedo, ni loco te veo con alguien, no me importa si es mujer o si es hombre, como bueno, es. es me sorprendió un poco <laughs> igual dije ni con una mujer porque es raro, raro porque es verdad que es muy habitual la fantasía creen en la fidelidad oh, o valor sí pero, sí sí totalmente se puede estar en pareja con una persona en tu caso mucho tiempo en tu caso menos pero antes has tenido parejas largas y ser exclusivamente de esa persona físicamente emocionalmente sí sí sí, sí, sí. vos decís un creo, si seguro sí, no sí seguro también no pero porque no lo no lo tomo como un valor lo tomo como un estilo de vida claro uh -huh. totalmente um, sí. Eh, no lo veo desde la moral los desde no. los valores es algo y los social, principios la monogamia. exacto es, algo es un, es un estado es un estado eh, y por supuesto que creo que de la muerte y los cuernos no se salva nadie este, les han metido los cuernos pero oh, aquí, pero no se salva nadie de nadie en nadie ya no te salvaste me ponen re mal porque todas las veces que estuve en pareja siento que no me metieron los cuernos. Bah, no te enteraste. Bueno, no. bueno pero ejemplo, para, para, para. para tu... Papá Noel son los padres, ¿vos sabías? Sí, esa parte <laughs> la sabía. Ay, la puta madre. Bueno, mía. quizás tuviste. No todo. todo? ¿A la vez ¿Ustedes uno, han uno, metido cuernos vez. también? Sí, yo sí. Yo quiero decir algo. Yo lo digo así, me río, ja, 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 pero yo quiero creer que Martínez estos siete años y medio no me engañó. O sea, esto, ja, ja, ja una vez se salva, pero quiero creer que no me engañó. Bueno, pero puede ser uno eh, anterior a él que, que te pasa... haya engañado, no él. Entonces, <laughs> entonces se puede zafar. De las cuernas. Pero Depende. en algún momento de la vida sucede. No digo. Como que en todos. un futuro puede llegar a ser. En un pasado ya pasó y ni te enteraste si No le olvidaste. cae en la noche a Dabel, <laughs> por favor. Imposible. Chicas, porque me voy pensando. ¿Cómo se llevan con el tema del dinero? Las dos son gestoras, las dos trabajan, pero también tienen hombres a sus lados que trabajan. ¿Cómo es la onda de la plata en la pareja con ustedes? ¿O en el mundo del amor y la plata? es un tema. Um, es una muy buena dinámica la de. Que eso esté establecido sanamente en la pareja, ¿no? Y súper claro. Porque siempre por ahí en los principios existe esa. Sí, que querés pagar, que. Bueno también hay casos un poco más evidentes cuando hay un hombre que ya tiene económicamente una estructura y está bien parado y, y, y tiene un buen pasar y una chica como yo que estoy en mi camino que todavía no voy ni por la mitad y que tengo otra posición económica claro. se hace por ahí un poco más evidente bueno en el caso de Abel a veces es al revés porque por más que tengas un tipo que trabaja al lado el mundo del espectáculo tiene momentos en donde uno factura mucho más que cualquier persona que trabaje muy bien al lado de uno uh -huh. entonces cómo te no, llevas a, con ese mundo a mí mundo? me pasa es un tema más allá lo económico hasta psicológico. El tema, cuando yo lo conocí a Martín y eh, nos fuimos a vivir juntos, fue los gastos eh, generales, el alquiler, el gas, eh, a medias. Porque no me gusta que me mantengan, no me gusta sentirme mantenida, no ni con un castillo ni con un monoambiente, porque tengo mi trabajo, porque me puedo pagar mis cosas. Este, porque si querés ganamos parecido. A veces él no vende un auto, yo no tengo dos meses de trabajo en el teatro, pero tengo mi plata guardada, entonces de ahí saco, me genero cosas. Y ahora que llevan siete años y medio siguen con, con los el gastos compartido? generales, mitad cada uno. Sí. Y después sí, si vamos a comer o no vamos de vacaciones, él me invita porque hay una cuestión como ese machismo que Compartimos las mujeres sí. de que si vas a cenar paga el hombre, de que si salís al cine paga el hombre, de bueno, que no, te importa dónde, no, importa dónde, no importa dónde, no importa dónde, es, es como el, el gesto, gesto, es la coquetería. Sí. Ahora, ya te digo, no sé yo, los gastos de mi coche los pago yo, mi cochera la pago yo, digo, pero porque me gusta sentirme independiente. Porque ¿No, ¿no podemos uno que te paga todo? No, porque no. me siento, no, no. Él en un momento me dijo, no, yo voy a pagar todo. Y dije, no, eh, me gusta sentirme independiente psicológicamente. O sea, no dependo de vos, me arreglo, me puedo arreglar sola. Me hace bien. Sí, si a mí hacer también eso. me hace bien tener lo mío y que corra solamente por mi cuenta. ¿Qué de lo que les está pasando en este momento de la vida estaría bueno que cambie? Yo no sé si quisiera que algo cambie, porque todo es por algo. No sé, no mm -hmm. quiero que suene trillado, pero um, está bueno que vaya sucediendo, que vaya fluyendo. No sé si quiero que cambie. Yo me encargo de ir llevándolo, de ir llevándolo. Viste, si algo me sorprende y me entristece, porque este cuando no saben las cosas como uno quisiera, te entristece. Pues yo, oh, pucha, mira, quería hacer esto. Entonces digo, bueno, stop. Me paro a pensar. Aprovecho este tiempo, que no, por ahí no me salió esto. Aprovecho de lo malo, revertirlo para hacer algo bueno. ¿Cómo? ¿Qué vas a Venís de muchos o sea, años del cuerpo en movimiento, de mucho trabajo, y ahora el cuerpo está un poco más tranquilo. Estoy más tranquila, terminé con extravaganza. Y eso te permite que la mente pueda totalmente, ir a otro lado. Totalmente, totalmente. Yo tengo proyectos personales de hace rato, como medio encajonados, viste, que nunca los puedo hacer por falta de tiempo. Siempre estabas colgada. Siempre estaba, claro, de acá para allá. Este, y este año, que bueno, se terminó extravaganza. A quizás en agosto, o sea, digo, bueno, hay tiempo, me empecé a angustiar porque digo, ¿qué hacemos sin trabajo? Bueno, generemos. Bueno, tengo esto acá en un cajón, saquémoslo, empecemos a mover, ya me están saliendo cosas. Entonces, tiene que ver con eso, con no quedarse llorando sobre la leche derramada, ¿no? ¿Qué sé yo? A generar constantemente, como el dicho trillado también. Sí, limones, wow, hagamos limonada. Pero vamos, vamos, vamos. Pues si te quedas sentado en tu casa llorando, no vas a ganar nada. Y Agustina, en tu parte, ¿qué estaría bueno que cambie no, en este nada, momento? Nada, nada. Está nada. bueno todo así. No te quiero decir que, que es perfecta mi vida, porque te estaría mintiendo. Sí, pero. Pero, pero es, lo imperfecto que tenés te gusta. Sí, sí. Que no sea perfecta igual no creo en la vida perfecta no, no, no sabría ni qué decirte que es una sí, vida perfecta es pero, muy de Netflix, um, sí total perfecta. sí total ya debe estar eh, cómo se dice ¿Y agenda no registrado todo eso um, pero no necesariamente significa que lo quiera cambiar el hecho de que algunas cosas no estén buenísimas claro qué eso yo, yo lo, lo lo entrego y confío Saben que muy Muscari en esta nueva temporada la gente pregunta por las redes. Qué bueno, mm, qué Así miedo. Que seleccionamos, <laughs> seleccionamos una pregunta que es de Lucía de Tori, que quiere saber, Agustina, cómo te cuidas la piel, que creo que es algo que le intriga a la gente en Ay, general. Qué linda, sí. Porque sos como la joven Nacha Guevara. <laughs> ¿Viste? Nunca tomaste sol desde que naciste, más o menos. No, más o menos soy de la cueva. No, en verano eh, a veces salgo con eh, paraguas. No, me matas con esta info. No, no te juro. Me gusta cuidarme la piel. ¿Cómo? ¿Qué me pongo haces? muy roja al principio, tomo mucha agua, eh, tengo una buena genética. Mi mamá tiene 70 años y tiene muy linda piel. Y de verdad, no, no es que me quiera poner holística con absolutamente todo porque es un plomo. Pero los pensamientos positivos influyen mucho en la salud y en la composición física. Tu piel, tu pelo, ¿En tu el sistema tonicidad. Inmunológico muscular, total, total. Sí. En que te enfermes, te engripes, uh -huh. te refríes te de anginas cuando te quedaste con algo muy en, en, sin, sin poder decirlo. En la panza, cuando hay algo que no tragas. Eh, y así. Y trato de tener pensamientos positivos, me hacen bien. He llegado a tener, eh, hace tiempo. Me pegaba, viste, los post-it, que son los papelitos que van con un sí, pegamento sí. y que sacas pensamientos positivos por todas las partes. Ah, yo lo tengo, para ir repitiendo por todos lados, lados pegado, ¿Sí? en la heladera, en la puerta. Funciona de salida. mucho, De lo que mucho. tenés que ir pensando. De cosas buenas. Y el solo hecho de decirlas le mando una info uh -huh. a tu cuerpo y a tu organismo. Que pega, no es que estás meditando. Yo voy a poner mucho papelito por mi caso que, que, que digan, cada día más flaco. no. no. Más flaco. Entonces, <laughs> Eso no es un pensamiento positivo. El, 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 cada día más flaco. No, es cada bárbaro. día más feliz. claro Y ah, bueno, ahí la vas a ir la sola si es lo que te hace feliz. Exacto. La gente en las redes quiere saber cuál es el vínculo con tu voz, Adabel. ¿Qué te pasa con tu voz? Tu voz? ¿Qué? Qué buena pregunta. <laughs> la gente pregunta si tu voz es tu voz, si vos la modificás, ¿y qué te pasa vos con tu voz? Mira, la verdad es una gran pregunta, porque yo también me lo pregunto. He ido a fonaudióloga, me han dicho trata de mejorar tu voz porque te va a venir mejor, porque no coincide tu voz con tu físico. ¿Cómo? I Pero vos tenés dos voces. Ah, para cantar. No, vos no. tenés dos voces. Yo recién te acabo de hacer la pregunta. Sí, y la bajé. Y tu voz sí, cambió. Diga, ¿Vale? ¿Vale? Y después cuando te envalentonas con algo, va a otro lugar tu voz. Yo creo que justamente eso, como que le pongo tanto volumen, quizás mi vieja era maestra, y tiene que ver con eso, con que subir demasiado el volumen hace que automáticamente las cuerdas se defienden y subís el registro. Cuando peleas con tu novio me muero el agudo. Ni te imaginás. <laughs> Los Muda, vecinos. Quedó. Muda quedó. No, creo que es un, es un reflejo propio que hace el cuerpo para no. O sea, hablo tan un volumen tan fuerte que como reflejo sube el registro para que no se lastimen las cuerdas. Creo que tiene que ver con eso. Más allá de que si querés hablar de algo psicológico, quizás tenga que ver con un niño interno, con I don't know, podríamos analizar sí, dos sí. millones de situaciones, pero bueno. ¿Cómo se llevan con el tema de las cirugías? o oh, Con la belleza, con, con el mundo de la mujer y todo eso alrededor. ¿Vos tenés va varias cirugías? ¿Te has hecho? Mil. ¿Esa no, es ve, la verdad es que no tengo mil, tengo pocas, aunque la gente bla, 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 está todo hecha y todas esas cosas. Bueno, hice lo que me molestaba: retoquecito, tit, cosas que no puedes y que salgan. No hay ejercicio que haga que tenga lola. Existen te las hoy, lolas. Me hice las lolas, rinoplastía, rinoplastia, son cosas normales. ¿Hasta Dentro, dónde te vas a sentir cómoda vos? Y lo que pasa es que es debatible, porque si una persona se siente cómoda deformándose la cara, ¿qué le vas a decir? Claro. Pero si estoy de acuerdo con eso, no. Claro. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿En qué punto te sentís cómodo, digo, no? O sea, me parece que ahí uno tiene que respetar el gusto de cada uno. Si te querés deformar con cirugía, no está bueno, no me parece sano. Te hago una pregunta, porque se me ocurrió justo Pero mientras bueno. estás contando esto. Vos sentís que, si aparte de bailarina. Eh, hubieras, te hubieras dedicado a otra cosa que no incluyera el camino de la vedette que tomaste sí. te hubieras hecho igual alguna cirugía o las cirugías aparecieron como consecuencia de ese trabajo sí. que es tan expuesto, sí, sí, tan sí. exigente tan más joído. que nada las lolas porque cuando empecé a hacer revista me ponían esos teteros enormes y quedaba totalmente vacío y yo decía ¡ay qué horror! y lo llenaba con medias y se veían y era una cosa espantosa entonces dije bueno si me voy a dedicar a esto voy a tener que tener físico de rol para esto pero me pareció que estaba bueno que era necesario para, para mejorar en lo que era lo que me estaba dedicando Agustina y las operaciones no no tengo pero um, pero ¿te harías alguna vez algo o hay una cosa de principio que decís, no no no, me toco. no no hay esa cosa de principio para no te nada. hiciste porque no sé tanto todavía? no tengo Lola chica y no me molesta, al contrario, me resulta súper cómodo. Eh, hoy vine con un corpiño porque si no se transparenta acá, pero si no, casi siempre estoy sin corpiño. Eh, pero el día de mañana, no sé, tal vez tengo un hijo y no me gusta cómo me quedó el abdomen, o no sé. Pero no porque diga soy una bomba que no tengo nada que retocar. No, para nada. Eh, eh, pero me río de lo que considero mis defectos mm. me río ya está es el tiempo estoy viva si no sería que estaría muerta si no, nada hubiese cambiado mm. eh, pero el día de mañana si hay algo que veo que está mal en mí y o que ya no me hace sentir cómoda o cambio de opinión en cuanto a lo que percibo de mí misma no, no no lo descarto para nada el mundo de la debilidad cuáles son las debilidades de ustedes cuál es la parte flaca esa parte que es como el, el dolor dónde aparece digo porque se las ve como minas muy enteras hay un montón de temas que quizás para otras minas son difíciles y ustedes pareciera que al menos de la boca para afuera los surfean bien pero de dónde aparece la debilidad lo que está quebrado lo que está roto lo que no está tan entero o tan guerrero para la vida mi apellido significa luchador ¿En serio? <laughs> sí somos primas de apellidos sí ¿Aira ahí? Hubo una persona en mi vida que fue muy importante para mí, que importante a un nivel muy, muy profundo, que creo que yo no sería la misma que soy si no hubiera tenido la abuela que tuve. Y mmm, cuando falleció, ya en el último tiempo, con mucho dolor, eh, la llevé a un geriátrico porque su condición ameritaba que estuviera vigilada las 24 horas y tal. Y, y yo me acuerdo que iba al geriátrico, me sentaba en la sillita al lado del sofá donde estaba ella y me largaba a llorar. Ella ya no se daba cuenta, por suerte. Tengo, ¿viste que dice oma? Es abuelita sí. en alemán. ¿Qué es? ¿La ausencia de tu abuela es el deterioro? ¿Es la vejez? Eh, ¿Dónde está la fragilidad? Es que se me fue la única persona que conocí que me amó tal cual soy sin pedir absolutamente nada. Porque todos piden en algún momento. Yo pido. Un novio te pide fidelidad. Una madre, un padre te piden que tengas determinado nivel de educación, de comportamiento. Un amigo te pide presencia. Un profesor te pide estudio. Y así podemos hablar de cada vínculo. Y ella es la única persona que conocí que nunca pidió absolutamente nada. Solo Pero... te amaba. Así, ah, sin más y sin mm. sin más sin menos. Mm. Adabel, ¿dónde están los quiebres? Mi quiebre está en haber perdido tantos seres queridos a lo largo de, de hasta ahora, digamos. Yo he sentido que lo que más he amado lo perdí o lo iba perdiendo. Por eso también, y repito lo que dentro de una, la pregunta del amor aparece esto, me dio tanto miedo volver a amar tan profundamente a una persona, incluso a mis mascotas. Yo cuando amo, amo con mucha intensidad. No sé si tiene que ver con esto de tener tantas carencias que hace que cuando aparece un vínculo tan personal sea tan profundo. Pero haber perdido tantos seres queridos hace que me sea un punto bastante flaco, quizás. Yo a veces, por ejemplo, me siento huérfana y digo, bueno, soy la hija de la vida, soy la hija de, de todo el universo. ¿Qué sé yo? Tratás de darle una vuelta. Viste que el ser humano busca poner las cosas en su lugar, en su casillero. Al, ser, al cerebro humano no le gusta tener algo dando vuelta que no le encontrás una explicación. Mm. Entonces bueno, más o menos y a lo largo de la vida voy cambiando de forma de pensar. A veces creo en Dios, a veces no creo para nada, a veces creo un montón porque me salió bien, después dejo de creer porque me salió re mal. ¿Qué sé yo? No sé. Y en tu caso, Agustina, ¿por qué lloras cuando lloras? Uy, por muchas cosas. ¿Qué cosas te hacen llorar o qué cosas te? Puede te ser han... por nostalgia, por emoción, por dolor, por bronca. Las lágrimas de bronca son las peores. Mm. Ay. <laughs> eh, pero en terapia lloro bastante. Eh, a veces la sesión entera, a veces mm. antes de entrar. Eh, lloro a veces cuando me frustro, eh, cuando recuerdo a mi abuela, suelo llorar. Bueno, eso es casi fija. Eh, dos minutos más que hablábamos y ya te largaba una lágrima. Eh, eh, de emoción lloro bastante también. Sí, sí, son las mejores, las lágrimas más puras. Estaba pensando recién... Agustina Canfer, Adabel Guerrero, ¿qué es el éxito para ustedes? Porque, digamos, vos tenés un portal que liderás en donde supongo que querés que lo vea mucha gente, que las notas que haces estén buenas, que tenga repercusión. Vos sos bailarina, sos vedette, querés estar arriba en un escenario, ser aprobada, eh, estar en la televisión, que a la gente le guste lo que haces. Sí, pero esa es una pequeña parte de mi vida. ¿Y el éxito qué es? Para mí el éxito es cuando uno... Para mí, ¿eh? estoy sí. hablando por mí. Eh, cuando me voy a dormir a la noche uh, tranquila, viste, aunque tenga cosas que tengo que resolver, pero, pero feliz de, 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 que, de que voy pudiendo lograr las cosas que me propongo, que aunque cueste sigo adelante, que me siento plena en, en, en cada una de las cosas, aunque tenga dificultades, aunque haya cosas malas también. Pero cuando siento que voy por el camino, creo que eso sería. Cuando siento que voy por el camino, aunque haya obstáculos, ahí me siento exitosa. ¿Y en tu caso, Agustina, qué es ser exitosa? ¿Te sentís exitosa o qué es el éxito para vos? Hacer lo que uno ama es el éxito. Después uno sube, baja, crece, te entra más guita, menos guita. No sé, en mi caso, eh, más anunciantes, menos, más likes, menos likes, más clics. Pero. Puedo hacer lo que me gusta y, y muchas veces siento que tengo una devolución genial, que, que a alguien le llegó algo de lo que hablo, lo que digo, lo que comparto. Eh, y ya esa pequeña porción a mí me hace sentir, no sé si exitosa es la palabra, pero muy satisfecha. Mm. Y la satisfacción es un éxito, ¿no? Pienso en toda la gente que tiene que pasar una gran parte del día haciendo algo que no le gusta en su la trabajo, mayoría. la gran mayoría, y yo tengo la bendición de poder pasar gran parte del día haciendo algo que amo. Eso es el éxito, sí, uh -huh. totalmente. ¿Qué les hubiera gustado hacer si no fueran esto que son? O sea, si no le hubieras dedicado... Eh, tu, tu construcción al mundo del yoga, a pensar, a escribir, a esta que sos, o si no te hubieras dedicado al cuerpo, al baile, al mundo de la vedeta, al mundo del espectáculo, ¿qué serían que hubieran hecho? Y yo sería científica, porque me gusta mucho la investigación. Ajá. De hecho, ahora estudiando psicología, que hay mucho como de investigación, cuando me preguntan a qué te vas a dedicar, vas a poner un consultorio cuando te recibas. Y bueno. Quizás sí, pero más me gusta la parte de la investigación. Agarrar un tema, investigar acerca de eso, y trabajando, escribiendo acerca de eso. Uh -huh. Sí, eso. Y vos, Agustina. Yo creo que me hubiera dedicado a algo de, relacionado al mundo del arte. O a pintar o a cantar o a actuar, algo con la expresión corporal, como lo que hace ella, me encantaría. Me encantaría. Bueno, ¿ya probaste un poco en el bailando? Sí, era un poco sí eso. pero también conocí la, eh, la demanda física. Uno ve a los bailarines profesionales y lo ve tan fácil y dice: bueno, si yo me dedicara un poquito, eso seguro que me <laughs> sale. Claro. No, 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 no pero, pero porque son grosos, lo hacen así, uno no puede medir la distancia que hay entre lo que ve y la capacidad de uno, <laughs> pero tal vez cantar o, o, de hecho yo hago collage, tengo un, un lugarcito donde eh, esporádicamente voy y hago cosas de arte, manualidades, algo con el mundo del arte, me hubiera ¿Se encantado. Imaginan ustedes acá...? No, no acá digo en su vida en el mundo de la otra, o sea, Adabel, te imaginas escribiendo? Sí, totalmente. Podría ser amo un camino escribir, para vos. Amo escribir. Pasa o que no me da la vida para todo lo que quiero hacer. Entonces mm. elijo, es más, constantemente estoy eligiendo porque no sé, ahora este año, por ejemplo, aflojé un toque con la facultad las materias, digo, bueno, voy a rendir finales, no cursos, porque si no se me entran a acumular, pero vamos a darle ahora, no sé, al baile otra vez un poco, porque dejé de tomar clases. No me da toda una vida claro, para no. todo. Entonces, eh, sí, me imagino dos millones de vidas, sí me imagino en el mundo de ella. ¿Y en tu caso en te, te imaginas sí. en el mundo de ella? En extravaganza, pero no me sacás, pero, pero olvídate, colgate. No, ni loca. Y a ¿Las plumas te animarías? Me encanta, pero me parece fascinante. Es me fascinante, parece fascinante. Sí, te vas a tener encantador. que poner eh, medias, como hacía Abel. Sí, obvio. O te tenés o te que, que operar, no sé para ustedes en este momento, si tuvieran que pensar en algo que ambicionan o algo que les gustaría que suceda con sus vidas o con, con sus profesiones, sobre todo con sus vidas, me atrae más que con la profesión, eh, ¿cuál sería una buena ambición para tener en este momento? Yo, una familia propia. Mm. Es una ambición... Por ahí uno cuando piensa en una ambición piensa en algo más eh, inalcanzable o muy difícil o, o más relacionado a lo material o económico eh, o profesional. Pero la verdad es que en lo profesional me siento plena en muchas otras cosas también. Eh, pero me parece que la familia y la condición de hogar y una, una estructura de familia es algo que yo ambiciono. Mm. sí. ¿Te imaginas bien en familia? Re. Pero te imaginas siendo madre. Sí, claro, mm. sí, totalmente. Adabel? Yo el tema de ser mamá no lo veo como una ambición, es más, está como más naturalizado porque está acá conmigo ahora, es sí. un tema como muy ya más cercano. Hecho carne, sí. Eh, pero sí, como ambición me encantaría poder vivir el resto de mi vida de, de, de lo que amo hacer. ¿A veces dudás de eso? Y a veces genera duda, vos lo sabrás. Sí, obvio. Como, como artista que cuando sí. no te llegan los contratos te empezás como a preguntar cosas. Nunca quedándome quieta, ¿eh? siempre genero, genero, sí. genero. Si no me llama a ningún teatro hago mi propia coreografía y lo hago en cualquier lado. Y así si es a la gorra, es a la gorra. O sea, y digo, vendés el show. lo y... vendo el show y digo genero desde que tengo 12 años. ¿Estuviste probando imagínate. con el periodismo también? Estuve también como bien. panelista, sí, no, periodismo, sea, ponele, pero no, estuve como panelista. este Pero ambiciono eso, poder estar bien, vivir bien, este dedicándome a lo que me guste. Que hoy puede ser el arte, mañana la psicología, pasado escribir, qué sé yo, no sé. Mm. Pero me gustaría poder vivir bien, cómoda, de lo que me gusta hacer. Chicas. Les propongo un brindis. Obvio. Tengo dale. para brindar, pero no tengo limonada. Les preparé un champancito. Ah, viste que lo que vos querías vamos, al principio te escucharon por ahí. Cuando anda uno a comprar... pide algo se cumple, Adaver. Creo que sí, me estás cumpliendo los deseos. ¿eh? Porque Porque eso, gustaría... Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea. Mientras preparo el brindis, <laughs> me gustaría que me cuenten algo. <laughs> que me den unos tips. ¿Qué tengo que hacer para tratar de ser cada día más feliz? Aceptar Medan... las cosas como son. Aceptar las cosas como son. ¿Ese es el consejito? Y atravesarlas. Atravesarlas. No las niegues. Y yo creo que también agrego luchar por lo que querés. Luchar. Nada que viene sea. solo ni de regalo. Hay cosas que pueden venir solas con suerte, pero creo que cuando uno trabaja para lograr lo que quiere, este, las cosas llegan. Y sobre todo mentalmente, como decías vos, viste, ojo con lo que deseas. Mm porque si aunque sea malo o decís no quiero que me pase tal cosa, ese Pasa. no el cerebro escucha quiero que me pase tal cosa, o sea, ojo con eso. Pensemos en lo que queremos y no en lo que no queremos. Tengo regalitos, chicas. Qué bien. Pero no, no bueno. son de, de canje. Los ¿eh? A vos? Lo fui a comprar. Me que vas a los programas y te regalan lo que les regalan. No, fue por ver lo que hay. para cada una. Bolsa. ¿Qué habrá elegido, no? Mm, Perceptivo. ¡Muero de miedo! Adabel, este es el tuyo. Gracias, mi amor. Abrí, a ver uh -huh. qué te tocó. Adabel a quería, ver. quería chupi, ahora no larga la copa. que termine la casa. Bueno, rompo un poquito rompe, papel. Rompe para poder abrir. Que da suerte. Me encantó. ¿En serio? Me encantó. Ay, tengo, qué lindo. Tengo, pero uno más, perfecto, en la habitación. Bien, me encantó. Y el a tuyo, ver, que quién ya es? lo traigo. En expedito. Ay, qué lindo. Me encantó. Este es el tuyo Vamos. que no fue pensado solo para vos. Ah, qué bueno. <risa> <risa> ¿No bueno. Me encanta, José. Oh, buenísimo. Lo voy a rehusar. ¿Esto dónde va? Acá en, en el, el cuello. cuello. Ahí va. Chicas, ustedes me dieron un poquito de ustedes, así que se llevan un, un muscarito. Ah, ¡Ay, qué lindo! Me ¡Amé! ¿Qué es, con una impresora láser? Sí. ¡Qué Genial. espectacular! Vinieron a mi casa, me escanearon todo y me hicieron. Me vuelvo loca. Gracias por venir y por ayudarme un a placer. pensar la diferencia. No, qué placer. Cuando Son quieras volvemos. ¿eh? ¿Viste de que en fondo ¿Eh? todos somos parecidas Muchas gracias por seguirnos. Si te perdiste muy muscari, suscríbete ya a nuestro canal de YouTube.